Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, muy bien aquí con Poroto porque vamos a hacer unas formitas de atún y papa. ¿Te gusta el atún? Me encanta, lo acabo de pescar acá atrás. Bueno, tiene mucho fósforo, tiene mucha nutrición. Es lo que nosotros queremos resaltar en cada momento que nos encontramos con ustedes, en cada instante. Sí, sí. Veo que vos ya estás preparado para tomar nota de los ingredientes. Por supuesto, Anita, anota. Bueno, mira, acá yo ya preparé con las papas un purecito requete rico. Mira, mira qué rico que es. Aquí tengo más papitas colocar. Ya le puse en manteca, que le va a dar un sabor delicioso al plato. ¿Se puede poner aceite o solo manteca? Le podés poner tal vez una cucharada de aceite, le va a quedar muy bien. Porque no tiene grasa saturada. Ahí está, pero él sabe todo. Él complementa perfectamente la receta que estamos dando para todos ustedes. Bueno, acá tengo el atún. Mira, el atún. ¿Ves que está acá? Desmenuzado, ¿sí? Lo vamos a colocar. Es atún natural, ¿eh? No tiene aceite, nada que te pueda hacer daño. Entonces, vamos a ir mezclando. Le vamos a colocar perejil picado. ¿Recién picado por mí? Ay, sí, porque vos ayudas mucho en la cocina, ¿eh? Vamos a mezclar bien. Le vamos a agregar avena. Avena, que queda muy bien en el plato. Sirve para unir y le da nutrición, porque previene problemas coronarios. Vos ya sabés que la avena es muy importante para poder consumirla diariamente. Diariamente, sí. Bueno, le vamos a colocar un poquitito también de harina. Es un poquito nada más. 4 ceros, ya, ¿no? Tiene, claro, 4 ceros, que es más refinada. Sí. Le vamos a colocar pimienta. ¡Ay! ¡Otra vez con la pimienta! ¡Otra vez! Pero yo no sabía que tenías esos problemas de con la pimienta. Y con esta nariz que tenés. Y claro, pero qué linda nariz que tenés, ¿eh? Me gusta tu naricita. Bueno, mira, vamos a colocarle además sal, que le va a dar mucho, también mucho sabor al plato. Mezclamos muy bien. Mira, y acá hay una sorpresita que te va a gustar. Mira, acá, ¿qué tengo? Mira qué tengo. ¡Ay! Mira, un molde de la playa, porque le vamos a dar formita de pescado. Oh, y entonces, ¡qué lindo, qué tierno! ¡Ay, qué tierno! Mira, le vamos a colocar así. ¿Ves? Vamos colocando. ¿Así sin desmoldante, así nomás? Nada ahí. Le vamos a colocar así. ¿Ves? Vamos colocando ahí todo el platito. Ahí está. Ahí está, ¿ves? Vamos colocando. ¿Vos te estás fijando bien? Así. Yo estoy anotando todo, porque después, miren, Poroto les va a dar la receta, ¿eh? Después van a anotar perfectamente todos los ingredientes. Yo me los sé ya de memoria. Entonces, una vez que lo desmoldemos, lo vamos a colocar aquí. Mira, mira, Poroto, como yo lo coloqué en la fuente, ¿ven? En la asadera. Mira, mira qué bien. ¿Qué voy a colocar? Después de desmoldarlo, le voy a pincelar con huevo. ¡Ah! Ya estabas preparado con el pincel. ¡Siempre atento, Poroto! Poroto, vos sí que sos un buen colaborador, ¿eh? Un Poroto. Lo voy a pincelar con huevo. Después le vamos a colocar este pan rallado que tengo aquí, ¿ves? Y lo vamos a hornear en el grill, en este hornito que tenemos, que nos ayuda muchísimo. Y entonces lo vamos a colocar aquí y lo vamos a hornear por espacio de 15 a 20 minutos. Nada más que eso. Y vos, si querés, haces muchos pescaditos y los podés guardar en el freezer. ¿Cuánto tiempo? Durante 6 meses. 6 meses. Claro, porque tiene papa, tiene avena, así que queda perfecto. Buenísimo. Poroto, vos nos habías dicho que con este. Mi lapicerita. La lapicera que tenés hermosa, va a anotar los siguientes ingredientes, que ahora Poroto nos va a contar. Bueno, anoten con mucha atención. Para este plato necesitamos 1/2 kilo de papas, 1 yema de huevo, 1 cucharada de perejil picadito, 50 gramos de harina 4 ceros, como habíamos dicho, 1 huevo, 1 lata de atún al natural, 1 cucharada de manteca, 50 gramos de avena, 3 rebanadas de pan al natural, sal y pimienta a gusto. Y mira,
aquí ya vos dijiste los ingredientes y está el plato terminado. Mira qué rico que quedó. Mira, ¡ay! ¿Me quieres comer? Bueno, nos vamos a despedir. ¿Qué te parece, Poroto? Hasta la próxima, que nos veamos con nuestros amigos. Que vamos a hacer más platos ricos, fáciles, sanos y naturales. ¿Qué te parece? Por supuesto. Entonces, hasta la próxima receta.